Arranca la mañana, Bruno. Ya arrancamos con lío, ¿no? Alegro, ¿cómo andás? Buen día para todos. Y yo cortando con tanta dulzura, ¿no? Lamentablemente, en barrio Santa Rosa de Lima, hoy encallada a la altura del 2000, prendieron fuego un auto. Lo bueno es que fue parcial, que si bien tiene que repararlo ahora, no fue una pérdida total. Un hombre que labura con su vehículo, realmente un golpe muy duro a la economía particular y personal de Omar, a quien vamos a escuchar y nos contó lo que pasó en las primeras horas del día de hoy. 5 menos 20 más o menos llegaron los bomberos porque yo no había escuchado. Y cuando me levanto lo estaban apagando ya. Por suerte llegaron rápido. ¿Vos te enterás porque estaban los bomberos en tu Estaban los casa? bomberos, sí, yo no lo había escuchado. Yo no había escuchado nada, ¿viste? ¿Esto significa que un vecino llamó y que vio el Y fuego y llamó? unas chicas que iban caminando, parece que llamaron. Y vieron que se estaba incendiando el fuego y se estaba incendiando el auto y llamaron, parece, a la policía y ahí llegaron los bomberos, por suerte. Llegaron a tiempo. No, no, llegaron rápido. Llegaron ¿A qué hora rápido. fue? Y 5 menos 20 más o menos. 5 menos 20. Este es daño lo que han hecho. Daño, para mí un daño. A mí me arruinaron esto, me arruina porque yo lo uso todos los días el auto para ir a trabajar. Y en este caso ya hoy pierdo un día de trabajo que a mí nadie me lo paga. Y bueno, voy a aprovechar a limpiarlo un poco adentro, que está rescatable. Lo que adentro, lo principal no se prendió fuego, lo que es motor, tableros, todo eso. ¿Alguien vio algo? No, no, nadie vio nada, más que las chicas estas que iban cruzando. Parece que lo vieron al tipo, pero bueno, yo no alcancé a hablar con las chicas porque se fueron. ¿Qué pensás? ¿Que alguien lo haya hecho en forma intencional contra vos? No, no, contra mí no creo, porque yo acá problema no tengo con Con nadie, nadie. con nadie. Ya hace más de 20 años que estoy acá, nunca tuve problema con nadie, así que, no sé, son gente que hacen daño, otra cosa no pueden hacer. Sí, lamentablemente a un laburante. Sí, a gente trabajadora como nosotros, o a cualquiera que le prendan fuego un auto, es un daño que le hacen. Es como que no miden las No, no, consecuencias. no mide las consecuencias, a quién le van a prender fuego un auto, no le importa nada a ellos. Solamente le importa prender fuego y ya está. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está Santa Rosa? No, acá esta zona está tranquila, por lo menos, ¿viste? Y eso es lo que más me llama la atención. Acá no se ve, en esta cuadra, por lo menos calle Estrada, no se ve todas estas cosas de prender fuego los autos, por lo menos. Ahora sí se ve, se vio Claro. con mi auto que le prendieron fuego. Pero bueno. Pero hay una parte tranquila esta de Santa Rosa. Sí, tranquila por lo menos. En estas cosas tranquila. Hay quilombo, sí, pero se arreglan entre ellos. Pero en mi caso quedé sorprendido.